Hay anuncios que ha hecho hace solo algunos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, que inmediatamente vamos a compartir con ustedes, ¿sí? En este su espacio Café en la Mañana. El primero de estos tiene que ver con, y cito, he designado a Iván Gil Pinto, nuevo canciller de Venezuela. Una responsabilidad que estoy seguro que desempeñará con gran profesionalismo. Agradezco a Carlos Faría por su destacada labor en los próximos días. Le vendrán nuevas tareas, destaca el jefe de Estado en esta publicación que hacía, como yo le decía, hace pocos minutos el jefe de Estado. Esta es una de las primeras publicaciones. Vamos a ver la siguiente, porque son varios anuncios y varias nuevas designaciones. Ha dicho el jefe de Estado también, PDVSA será presidida por Pedro Rafael Tellechea, quien con su gran experiencia al frente de Pekiven consolidará el impulso de la industria petrolera nacional. Todo nuestro reconocimiento a la labor de Asdrúbal Chávez, quien pronto tendrá nuevas responsabilidades, destaca el jefe de Estado en esta publicación que hacía en la red social Twitter. Hay otro anuncio que vamos a ir presentándoselo inmediatamente. Tiene que ver con la designación de Aníbal Coronado, que desde hoy será el jefe de gobierno del territorio insular, Francisco de Miranda, una entidad de gran potencial que debe impulsarse como un área estratégica para su desarrollo nacional. Su experiencia será vital para el cumplimiento de esta labor. Bueno, ahí está. Aníbal Coronado desde hoy será entonces, estará presidiendo esta región insular, territorio Francisco de Miranda, anuncios que ha hecho el jefe de Estado hace pocos minutos a través de la red social Twitter y que hemos compartido con ustedes.